Muchas gracias, amigos, por esta acogida fraterna. Les invito a ponernos de pies para hacer una pequeña oración. Pidamos al Señor que nos ilumine, que prepare, que Él mismo disponga nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. De nuevo, gracias por estar aquí. Nuestra conferencia esta noche va a tener dos partes. En la primera parte vamos a responder a una pregunta de niño. Y la pregunta es, ¿por qué celebramos misa? ¿Por qué tenemos eso que se llama misa, que todos lo hemos conocido seguramente desde nuestra más temprana infancia? ¿Por qué celebramos misa? Claro, se puede responder a distintos niveles. Intentaremos una respuesta, sobre todo bíblica e histórica, que nos ayude a encuadrar la celebración de la Eucaristía dentro del conjunto de la vida cristiana. Esa es la primera parte. Y la segunda parte va a ser una mirada a algunos testimonios del siglo I y del siglo II. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué parecidos o qué diferencias había entre la manera como nosotros celebramos la Eucaristía y la manera como la celebraban los cristianos, por ejemplo, del siglo I, del siglo II? Nos vamos a llevar algunas sorpresas. Para esa segunda parte de nuestra conferencia, nos vamos a apoyar en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y luego en dos escritos muy antiguos y muy venerables. Uno es la Didaje de los 12 apóstoles y el otro es una apología de un santo mártir, San Justino Mártir. Eso es lo que vamos a hacer y concluiremos con algunas recomendaciones o sugerencias prácticas. Empecemos entonces por la pregunta de niño: ¿por qué celebramos Eucaristía? Para comprenderlo, la mejor manera es acercarnos a lo que es el misterio mismo de nuestra vida cristiana. Y todo empieza realmente con una realidad que se llama el pecado. Y con otra realidad que se llama la ley y luego la gracia. Es decir, la historia de nuestra salvación. Hay una realidad que se llama el pecado. A algunos no les llama mucho la atención que se hable de pecado, pero creo que es una tontería dejar de hablar de pecado, porque dejar de hablar del pecado no quita el pecado. Algunas veces en diálogos o catequesis con jóvenes, que en ocasiones son un poco resistentes a que se hable tanto de pecado porque consideran que la iglesia solamente está condenando aquí, condenando allá y prohibiendo por todas partes. Para asomarnos a la realidad del pecado, lo mejor es preguntarnos qué es lo que nosotros buscamos en nuestros amigos y qué es lo que nos decepcionan de las otras personas. Y usted verá que todo lo que a usted le decepciona o lo que usted critica en otra persona finalmente corresponde a un pecado. Ah, que esa persona es muy orgullosa. Ahí tienes un pecado, el pecado de orgullo. Que ese promete pero no cumple. Ahí tienes otro pecado, que puede ser, por ejemplo, la deslealtad o la mentira. El pecado existe. Y el pecado destruye vidas humanas, destruye matrimonios, destruye familias. Por un pecado de egoísmo, por un pecado de lujuria, se puede acabar un matrimonio. Por un pecado de envidia, se puede acabar una hermosa amistad. Por un pecado colectivo de egoísmo, los países se lanzan a luchas fratricidas y entran por caminos absurdos, y son pecados finalmente, por pecados.
Entonces tenemos la realidad del pecado. Esa realidad del pecado que todos la conocemos bastante bien, creo yo, no dejó indiferente a Dios. Este es el gran misterio del amor divino. Que Dios no nos necesita, pero sí nos ama. Que nosotros nos apartamos y Él nos busca, pero nos busca solamente por un motivo, porque nos ama. El nombre que tiene ese amor sin interés, ese amor que precisamente es gratuito, el nombre que tiene ese amor es el nombre de gracia, pero vamos paso a paso llegando allá. ¿Cuál fue el plan de Dios para que nosotros saliéramos del pecado? Lo primero que había que hacer era despertar nuestra conciencia. Hay una palabra que encuentras en el profeta Isaías: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Un poco lo que está sucediendo en nuestra época, ¿no? Lo que está sucediendo en nuestra época. Por ejemplo, en Italia acaban de elegir a una primera ministra, un cargo, pues, el cargo más alto de gobierno ejecutivo en ese país. Acaban de elegir una primera ministra que se manifiesta defensora de la vida, de la familia y, bueno, de otra cantidad de cosas, libertad religiosa, libertad de conciencia. Es decir, ese tipo de gobernante que creíamos que era casi imposible que llegara al poder, eso acaba de suceder, sucedió hoy en Italia. ¿Cuál es la respuesta de los medios de comunicación? Me mandaba mi hermano, un hermano mío que vive en Estados Unidos, me mandaba titulares de las agencias de noticias norteamericanas en su gran mayoría. ¿Cuál era la noticia? El fascismo de vuelta en Italia. Es decir, que una persona defienda la familia, que defienda la vida, ya es visto como anormal, extremo, ultraderecha, fascista, mejor dicho, amenaza. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías. Eso es llamar mal al bien. Y por consiguiente, también se celebra que las cosas se hagan mal. Porque el que llama mal al bien, después llama bien al mal. Entonces, lo primero que había que hacer, y fue lo primero que hizo Dios, y es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, es lo que se llama la ley. Después de que la realidad del pecado entró en la historia humana, hay otra realidad que se llama la ley. La idea que muchos de nosotros tenemos de la ley es más o menos como los códigos: código civil, código laboral, código penal. No, mis hermanos. La ley, que en hebreo se llama la Torá y que está fundamentalmente en los primeros 5 libros de la Biblia, tiene efectivamente piezas legislativas, ordenanzas, mandatos específicos, pero la Torá es sobre todo la manifestación, la primera gran manifestación de que Dios quiere salvar a su pueblo. Si usted mira, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, usted se encuentra que cuando Dios le va a dar los mandatos al pueblo, empieza por decir lo siguiente: yo soy el Señor que te sacó de Egipto. Guardarás los siguientes preceptos. De manera que los preceptos que aparecen en la Biblia, los mandamientos de la ley de Dios, no son caprichos para amargarnos la vida, sino son garantía de la libertad que Dios le dio a su pueblo, liberándolo de la pésima tiranía del faraón de Egipto. ¿En qué consistía la pésima tiranía del pueblo bajo el faraón de Egipto? Consistía en que no solo eran esclavos, sino esclavos manipulados, esclavos felices. Este dato es muy importante: esclavos felices. Porque también eso lo vemos en nuestra época. En nuestra época, precisamente como una prolongación de aquello de llamar bien al mal y mal al bien, entonces de lo que se trata es de que seamos esclavos felices. Es decir, adictos. Adictos que solo esperan su felicidad de los mendrugos de gozo que les da la droga o la pornografía o el licor o el juego o lo que sea. Entonces el faraón era maestro en esto de manipular, y por eso decimos que la esclavitud de los hebreos en Egipto era una esclavitud pésima, porque era una esclavitud gobernada por una gran inteligencia. La esclavitud peor no es la más cruel,
sino la esclavitud que está dirigida por una portentosa inteligencia. Ese dato le va a servir a usted para muchas cosas en la vida. La peor esclavitud es la que está dirigida por una portentosa inteligencia, lo cual tiene mucho que ver con nuestro tiempo. Entonces Dios manifestó su amor y su salvación sacando a su pueblo de Egipto, les dio una ley. ¿Y qué es la ley? La ley es el gran despertador de la conciencia. En cláusulas, en frases muy breves, que no reemplazan toda la historia del amor liberador de Dios, en frases muy breves, la ley sirve básicamente para que uno pueda reconocer que lo bueno es bueno y que lo malo es malo. Ese es el primer gran paso, y en realidad todo el Antiguo Testamento tiene que ver con eso. Aprender a reconocer eso, que el bien es bueno y que el mal es malo. Claro, cuando uno lo dice así parece la cosa más elemental, pero trate de explicar eso en nuestro tiempo, que el bien es bueno y que el mal es malo. Un escritor que varios de ustedes aprecian mucho, Gilbert Chesterton, decía, y esa profecía se le cumplió, él vivió a comienzos del siglo XX, decía, llegará el tiempo en que habrá que sacar espadas para discutir si el pasto es verde. El tiempo en el que estamos es ese tiempo. Es el tiempo en el que la gente dice cualquier tontería y se hacen leyes con cualquier tontería y muchos aplauden. Pero en todo caso, sigamos el recorrido bíblico. Dios dio la ley para despertar la conciencia. Y en esa ley había un ideal de perfección que no era otra cosa, sino retornar a la amistad con Él. Retornar a la comunión con Él. La palabra clave en la Biblia es la palabra comunión, que se dice de muchas maneras. Se dice unión de caridad, unión de amor, alianza, en griego diatheke, en fin, se dice de muchas maneras. De hecho, la palabra que nosotros conocemos, la palabra testamento, es la traducción al español del latín testamentum, y testamentum es el intento de traducir la palabra griega diatheke, que en el fondo lo que significa es pacto, alianza. Entonces lo primero que hizo Dios fue despertar conciencias, y es lo primero que Dios sigue haciendo con nosotros. Cuando una persona de repente se sacude y dice, caramba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi salud? ¿Qué estoy haciendo con mi matrimonio? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? Hermano, dele gracias a Dios. El día que usted se sacude y dice, por Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Esto qué sentido tiene? Eso es puro Espíritu Santo despertando la conciencia. Porque mientras uno no tiene esas sacudidas que tienen que ser interiores, pero ayuda también que haya buena predicación, si no hay esa sacudida interior, uno no cambia. Entonces Dios dio una ley pedagógica, sabia, una ley que mandaba camino, que mandaba al pueblo de camino hacia la perfección. Pero el pueblo experimentó que la ley era imposible de cumplir. La ley era imposible de cumplir. Usted encuentra testimonio de esto, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, donde dice el apóstol San Pablo, que fue fervorosísimo judío, de la secta más radical, la de los fariseos. San Pablo dice claramente en Romanos capítulo 2, esa es la ley que nosotros no hemos podido cumplir, nosotros los judíos. Y por eso hay un gran sabio de la Iglesia Católica que se llama San Agustín, el cual nos dice, con esa luz que le da Dios, nos dice San Agustín esta frase: la ley nos la dio Dios para que suplicáramos la gracia. ¡Qué frase tan impresionante! Yo fuera ustedes, yo escribía eso. Eso uno tiene que escribirlo, porque es oro puro. Mejor, casi cualquier cosa que ustedes lean de San Agustín es oro puro, es buenísimo. Entonces dice San Agustín, la ley nos la dio Dios para que suplicáramos la gracia. Es decir, que cuando llega la luz de Dios y nos despierta sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, y uno empieza a tratar de ser bueno, tarde o temprano uno se da cuenta que no logra ser bueno, y ese es un gran descubrimiento, un gran descubrimiento. Porque cuando uno se da cuenta que uno no logra ser bueno, cada uno lo tiene que descubrir en su propia vida, entonces uno empieza a sentir hambre, hambre que se expresa al final del profeta Isaías en una súplica que escuchamos los católicos en el tiempo de Adviento, por allá a la altura del capítulo 63 de Isaías.
Y esa súplica es: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Detrás de esa súplica, usted se encuentra el corazón humano que trata de ser bueno, pero que logra descubrir: no podemos. No lo logramos. Hay otros textos que dicen lo mismo. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 2, usted se encuentra un cántico en el que se dice: ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Es la tristeza, es la decepción de la raza humana. Esto conecta con grandes temas de literatura y de filosofía. Si usted mira, por ejemplo, algunos escritores como Albert Camus, o si usted mira algunos filósofos existencialistas como Heidegger, o sobre todo como Sartre, usted se encuentra una profunda tristeza. Sartre dice que se siente náusea, que la existencia produce náusea, y escribe una obra que se llama El ser y la nada. La vida produce náusea. Nosotros, los creyentes, compartimos en parte ese sentimiento, pero nosotros tomamos un rumbo muy diferente, porque el rumbo de los existencialistas ateos es: mátese, suicídese, no hay nada que hacer, esto no tiene sentido, no tiene solución. En cambio, el rumbo nuestro es: nos decepcionamos, ciertamente nos decepcionamos, y si uno no se decepciona de la naturaleza humana, es muy difícil que uno llegue a ser verdadero cristiano. Uno tiene que pasar por la decepción de su propio yo, a veces tiene que decepcionarse de los hijos, a veces tiene que decepcionarse del esposo: no, estás irreconocible, ¿cómo va a pasar esto? Decepcionarse de la esposa, de los amigos. Las decepciones son muy necesarias, y hay ecos de las decepciones, por ejemplo, en Isaías 63, en Daniel capítulo 2, en Baruj, el libro de Baruj, capítulos 1 y 2. Pero hay sobre todo dos profetas que mostraron hacia dónde va el camino de la decepción, y esos dos profetas son Jeremías y Ezequiel. Por favor, tomar nota de cómo el profeta Jeremías hace una promesa: haré una nueva alianza, esta será la alianza que yo voy a hacer con sus padres, que yo voy a hacer con ustedes. Una nueva alianza. Este es el texto que se les olvida a los judíos actuales. Se habla de una nueva alianza. Váyase allá a la altura del capítulo 31 de Jeremías y usted se encuentra lo de la nueva alianza. Y váyase a la altura del capítulo 36 de Ezequiel y se encuentra con estas palabras: os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, escribiré mi ley en vuestros corazones, os infundiré mi espíritu y viviréis. Es decir, lo que nos explicaba San Agustín, que la ley nos despierta la conciencia y por eso mismo nos hace ver que con las solas fuerzas humanas no se puede. No se puede con las solas fuerzas humanas. Y si usted ha tenido una decepción seria en la vida, con esposo o esposa, hijos, nietos, con la iglesia, con sacerdotes, también con sacerdotes, si usted ha tenido una decepción terrible, pero cómo va a pasar esto? Si usted ha tenido una decepción terrible con el papa, con el obispo, con el sacerdote, no, pero un amigo suyo, pero ¿cómo va a pasar esto? Usted tiene dos caminos: el camino ateo, que es la amargura, el cinismo y la desesperación, o el camino cristiano, que es el de Jeremías, Ezequiel, Baruc, Daniel, Isaías, y que finalmente significa suplicar. ¿Qué era lo que estaban pidiendo hombres como Joel? Ese es otro. ¿Qué era lo que estaban pidiendo y qué era lo que estaban anunciando? Que la ley no quede afuera de nosotros como una especie de ideal que uno va a tratar de cumplir, sino que esté adentro de nosotros. Es decir, no que Dios me muestre que tengo que ser bueno, sino que Dios me mueva al bien, que Dios me haga bueno. Hay una oración al Espíritu Santo que dice exactamente esto, porque hacia donde va esta reflexión es exactamente hacia el don del Espíritu Santo que hemos recibido gracias a los méritos de Cristo. Efectivamente, dice esta oración:
Empieza con la antífona, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, oiga esta frase, que es clásica en la invocación al Espíritu Santo, concédenos gozar siempre el bien, apreciar, saborear, degustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Entonces, lo que necesitaba el ser humano eran dos cosas, por eso la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que el ser humano necesitaba eran dos cosas. Primero, un punch, un despertar, que es el de la ley. ¡Ey! Dese cuenta que hay cosas buenas, cosas malas. El despertar de la ley. Pero el despertar de la ley, finalmente lo que me muestra es que estoy solo, sucio, pobre, enfermo, incapaz. La sola ley nos lleva hasta Daniel capítulo 2. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Mejor dicho, qué desastre es. Hasta ahí lleva la sola ley. Pero ya en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, Ezequiel 36, Joel 3, Isaías 63, hay unas promesas de otra cosa. Y esa otra cosa la describió Ezequiel diciendo, ahora la ley no va a quedar afuera, ahora te voy a escribir la ley adentro. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a cambiar por dentro, te voy a cambiar por dentro. Esa es la gran promesa. Y ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo. Me apoyo en la autoridad de Santo Tomás para la siguiente frase. Dice Santo Tomás de Aquino, tratando de la gracia, al final de la prima secunda en la Suma Teológica, dice Santo Tomás de Aquino, lo nuevo del Nuevo Testamento es la gracia. Lo nuevo del Nuevo Testamento no es milagros espectaculares. Porque si usted mira, por ejemplo, los milagros que hizo Eliseo, con todo el amor y respeto a nuestro Señor Jesucristo, hay comparaciones. Eliseo resucitó muertos, por ejemplo. Dese cuenta que Eliseo no era cualquiera, el profeta Eliseo, no era cualquiera. No es el tamaño de los milagros, y Cristo nunca presumió el tamaño de sus milagros. De hecho, hay una frase en el Evangelio de Juan, una frase que impacta, porque Cristo dice, el que cree en mí hará milagros como los que yo hago, hará obras, dice. Hará obras como las que yo hago e incluso mayores. O sea que lo grandioso de Cristo no está en el tamaño de los milagros. No. ¿Dónde está lo grandioso de Cristo? Bueno, aquí llegamos al tema de la redención. El tema de la redención. Colosenses capítulo primero nos dice una frase impresionante. Que Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Esa expresión de San Pablo, Colosenses capítulo 1, es muy elocuente y muy importante, porque las tinieblas, o sea, el pecado no es pasivo, el pecado es un gusano que no deja de roer, moverse y avanzar. El pecado no es pasivo. Por eso el peor consejo que usted puede oír, y algunas veces se oye en la Iglesia Católica, es aprenda a convivir con su pecado. Yo prefiero no decir nombres aquí porque les daño la noche, me la daño yo, el Padre no me vuelve a recibir en su casa, pero les digo que sí hay sacerdotes que están enseñando eso, que usted conviva con su pecado. Y llegan a decir cosas como, por ejemplo, no, Dios te hizo así. Dios te hizo así. Hermanos, tratando de no gritar, desgracia de desgracias, caray, que en la Iglesia Católica se llegue a decir una cosa de esas. Convive con tu pecado, Dios te hizo así. ¿Cuándo, por Dios, en qué página de la Escritura está algo parecido a eso? Los que han dicho eso son agnósticos, como el psicoanalista discípulo de Freud, llamado Carl Jung. Carl Jung sí decía eso, que usted tiene que aprender a admitir, reconocer sus zonas oscuras y tiene que convivir con sus demonios. Ese es Carl Jung.
Pero el lenguaje nuestro es el lenguaje cristiano. ¿Y qué dice San Pablo? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver el bien con el mal? O sea que la vida cristiana siempre va a ser lucha contra el pecado. Pero a lo que yo voy es la obra de la redención. Hermanos, la obra de la redención es la prueba definitiva del amor de Dios. Es la prueba fantástica. Es decir, como esa no puede haber otra más grande. ¿Qué es? O sea, ¿cómo fue que Dios nos sacó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido? ¿Cómo fue que Dios nos sacó del dominio del pecado? ¿Qué había que hacer para que nuestro corazón, fascinado por un ídolo de placer o por un ídolo de egoísmo o por un ídolo de dinero o por un ídolo de resentimiento? Porque hay personas que tienen su pequeño ídolo de resentimiento y por la mañana lo primero que hacen es ver si ahí está y lo toman y le dan un beso y se lo guardan en el pecho para tener todo el día el resentimiento contra esa persona, contra esa cuñada, contra ese enemigo, y aquí con su resentimiento, y cuando se van a dormir por la noche sacan su ídolo, le dan otro beso y lo dejan ahí en la mesa de noche para que les cuide el sueño. Hay gente que tiene el resentimiento vivo. ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo se las arregló Dios para liberarnos de eso? Es aquí donde llega nuestro Señor Jesucristo. Y esto es absolutamente impresionante. Resumiendo mucho, porque hay todo un curso en teología que se llama soteriología, que es el estudio de eso, el estudio de la salvación. Resumiendo mucho, podemos decir que Cristo hizo tres cosas fundamentalmente. Tres cosas hizo Cristo. La primera, para que nos acercáramos a Él, la primera era reparar, restaurar la verdadera imagen de Dios ante nuestros ojos. Porque sucede que el asqueroso demonio, lo que hizo desde Génesis capítulo 3, el pecado original, y lo que ha hecho con todos nosotros, es lo que se llama la gran mentira. Y la gran mentira que el demonio ha inyectado en nuestras venas, no puede meterse con nuestro ADN, pero la ha tratado de meterla por todas partes en nuestro ser. La gran mentira consiste, hermanos, en que uno cree, pero cree equivocadamente, cree por la estafa del maldito demonio, uno cree que uno tiene que escoger entre ser obediente y ser feliz. Fíjese lo que le dijo a Eva. Fue eso exactamente. Desobedece a Dios y serás como Dios. Esa es la gran mentira. Y por eso, desde que el demonio abrió su asquerosa y apestosa jeta en el Génesis capítulo 3, porque otra cosa no tiene, desde que abrió su apestosa jeta, lo primero que hizo fue insultar y calumniar a Dios, dañar la imagen de Dios. Y eso es lo que sigue en nuestro tiempo cuando la gente cree que la religión es represiva, que la religión es aburrida, que la religión es alienante. Es exactamente eso. Esos son los ecos del mal aliento del demonio. Esos son los ecos azufrosos del demonio. Es exactamente eso. Entonces la imagen que mucha gente tiene de Dios, de la iglesia, de la religión es esa, que todo es represión, que todo es amargura, que todo es prohibición, que todo es lúgubre, que todo es triste. Pero llega Cristo y anuncia la buena nueva y empieza a sanar gente y empieza a liberar gente. Describió Cristo su misión en Lucas capítulo 4. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para que envíe la buena noticia a los pobres, a los ciegos la vista, a los cautivos la libertad. Y a eso se dedicó Cristo, a llevar buena noticia, a mostrar el amor tierno de Dios, un amor sin fronteras, un amor que vence obstáculos. Y el pasaje que a mí últimamente más me impacta sobre cómo el amor de Cristo vence todo obstáculo es el famoso pasaje de aquel centurión que tenía un criado muy enfermo y le mandó decir a Cristo: tengo en casa un criado muy enfermo que sufre mucho. Era centurión romano, militar, invasor, opresor, aunque ese en particular parece que era considerado con los judíos.
pero pertenecía al ejército invasor, era un pagano, un incircunciso. Los romanos, cuando iban a entrar a invadir un terreno, eso lo ven ustedes en los libros de historia, siempre llevaban adelante el águila imperial. Y eso sí que les dolía a los judíos, porque era ver entrar victorioso un ídolo a la tierra que Dios les había dado. Y este centurión era de los que protegía el águila imperial, de los que cobraba impuestos, de los que oprimía. Pero apenas dice el centurión, hay alguien que está sufriendo, a Cristo se le olvida todo. A mí eso sí que me impacta. A Cristo se le olvida todo, que es incircunciso, que es pagano, que águila imperial, que el César. A Cristo se le olvida todo. Cristo es un poco raro, hermanos. Cristo es un poco raro. Cristo cuando escucha, hay sufrimiento, se le olvida todo. Simplemente hay sufrimiento. Es decir, la misericordia de Cristo no tiene límite, no tiene nombre, no hay manera de contenerla. Es impresionante. Y esa misericordia de Cristo, que se corresponde a lo que hace Dios Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, ese Cristo maravilloso hizo en primer lugar eso. Recuperó el rostro de Dios ante nosotros. De manera que viendo obrar a Cristo, toda la mentira, la asquerosa, la puerca calumnia del demonio se derrumbó y quedó claro que Dios es bueno y que Dios nos ama. Eso fue lo primero que hizo Cristo y eso es absolutamente maravilloso. Segundo, lo segundo que hizo Cristo en favor nuestro, y esto poco se predica, es que Cristo oró en reparación por nuestros pecados. Pero no solo oró con palabras, oró con las gotas de sangre que le brotaban en su angustia en Getsemaní. Oró cuando estaba tendido en la cruz. Es decir, se ofreció, técnicamente hablando, se ofreció como víctima de propiciación por nuestros pecados. Es decir, que cada gota de la sangre de Cristo es un versículo de su oración rogando por nosotros. Usted tiene testimonio de la oración de Cristo en Juan capítulo 17. Dice nuestro Señor, alabado sea su santísimo nombre, dice lo siguiente: Padre, no te pido solamente por estos, refiriéndose a los que habían compartido con él la última cena. No te pido solamente por estos, te pido por aquellos que gracias a la palabra de estos, gracias a la palabra, al testimonio de ellos, llegarán a creer. Y yo cuando leo ese versículo, se me acelera el pulso, a mí se me acelera el pulso cuando leo eso, porque entonces siento, Cristo oró por mí, Cristo oró por mí. Por algo San Pablo dice en Gálatas capítulo 2, me amó y se entregó por mí. Entonces Cristo, lo segundo que hizo fue orar, orar, orar por nosotros. En oración que era lágrima, en oración que era sangre, en oración que era llagas. Es decir, fue una oración que quedó tatuada en todo su cuerpo. La gente se hace tatuajes de todo tipo de cosas en su piel. Los tatuajes de Cristo son sus llagas. Estos son los tatuajes que salvan. De los otros, por favor, no preguntar ahora. Los que salvan son estos. Las llagas de Cristo, esos son los tatuajes que salvan. Y Él se tatuó. Así como decía el profeta Isaías, te llevo escrita, en hebreo siempre al pueblo se le refiere en femenino, te llevo escrita en mi mano, pues Cristo nos lleva escrito en sus llagas. Él hizo una oración de llagas, de sangre, pidiendo por nosotros, pidiendo para que fuéramos, ¿qué? Perdonados, liberados, justificados. Eso hizo Cristo. ¿Y qué fue lo tercero que hizo Cristo? Que es una cosa que lo llena uno todavía más de asombro. Esto tercero que hizo Cristo aparece descrito en la conversación que tiene después de la última cena. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Merecer para nosotros, suplicar para nosotros, lograr para nosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo logró para nosotros el Espíritu Santo? Lo dice. ¿Dónde? En el discurso de San Pedro el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahí es donde Pedro dice, este Cristo que subió a los cielos es el que ha hecho descender el Espíritu.
Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que hizo Cristo? Recuperó el rostro de Dios, oró por nosotros como sacerdote, ofreciendo su propia sangre, por eso decimos sacerdote, víctima y altar. Ofreció todo su dolor, todo su amor, todo su ser por nuestra liberación. ¿Y terminó su tarea cuando se murió? No. Como diría Santa Teresa del Niño Jesús, a la que ustedes quieren cada día más, ¿usted se acuerda la frase de Santa Teresita? Ella decía, quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Esa es una de las frases más famosas de Santa Teresita. Pues bien, Cristo se fue al cielo a seguir trabajando. Esto es emocionante. A merecer para nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que hace la obra de la conversión y transformación de nuestros corazones. Ese Espíritu Santo es el que hace que nosotros le podamos decir sí a Dios. Ese Espíritu Santo es el que hace que uno no se resigne a vivir con su pecado. Por eso la próxima vez que usted escuche a quien sea, y tristemente hasta podría ser un sacerdote. Hay unos por ahí diciendo eso, sobre todo en otras lenguas, no digo más. Pero mire, la próxima vez que usted escuche a un sacerdote que diga, no, Dios te hizo así, acéptate, quédate así, usted tiene que sacar el Cristo más grande. Yo, el Cristo más grande que yo cargo es este. Apenas oigan esa frase, usted póngale así el Cristo y diga, no, señor, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es ese. El Evangelio no es convivir con el pecado. El Evangelio es salir del pecado y para eso viene la gracia del Espíritu. Ah, entonces usted se cree, usted es un rigorista, fariseo, hipócrita que se cree perfecto. No, señor. No, yo no me creo perfecto, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero lo importante es lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Hayamos llegado donde hayamos llegado, seguir. Hay que seguir hacia adelante, hay que avanzar. Bueno, ahí termina nuestra primera parte. Esa fue nuestra salvación. La ley para iluminar nuestra conciencia y para que suplicáramos la gracia. Y luego la gracia que llegó con Cristo, que hizo tres cosas por nosotros, las cuales fueron destruir la mentira del demonio mostrándonos el verdadero rostro de Dios, impetrando de la divina misericordia el perdón y la liberación de todos nosotros, lo cual en teología se llama el don de la justificación, y luego mereciendo para nosotros el don del Espíritu Santo, que entra por las grietas que la pasión de Cristo dejó en nosotros. Esa es la frase más mística que tiene esta conferencia, la repito. El Espíritu Santo entra a nuestras vidas por las grietas que la pasión de Cristo causa en nosotros. Pero el agrietado es Cristo, ¿no? Él es el que tiene las llagas, no solo Cristo. Contemple usted la pasión de Cristo y usted se agrieta. Y cuando usted se agrieta, por las grietas que la pasión de Cristo le produce a usted, por ahí es donde entra el poder más grande del Espíritu Santo. Bueno, resulta que cuando Cristo oró por nosotros, encontramos que instituyó el sacramento eucarístico cuando oró por nosotros. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces la Eucaristía es el memorial perpetuo del sacrificio redentor. Eso es lo primero que es la Eucaristía. ¿Quién lo dijo? ¿Santo Tomás, San Agustín? No. ¿Quién lo dijo? Cristo. Tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Para el perdón, o sea, no hay la menor duda. Lo primero que es la Eucaristía es memorial de ese sacrificio. Pero ahora viene otro punto que nos lo enseña Santo Tomás. No solo es memorial, también es presencia. ¿Por qué? Porque Cristo en esa misma noche santísima les dijo a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía, hagan esto
Y cuando los apóstoles hacen eso y repiten las palabras de Cristo, Cristo no vuelve a sufrir en el Calvario, claro que no. Cristo no vuelve a sufrir en el Calvario. Tampoco es que el apóstol o el obispo o el sacerdote usurpe el lugar de Cristo, claro que no. Porque ningún dolor mío, de Nelson, puede ser comparable al dolor santísimo de amor del alma de Cristo, sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la Eucaristía? Pues lo que sucede en la Eucaristía es algo absolutamente sublime. Y es que nos hace contemporáneos del sacrificio redentor. Eso quiere decir que cada vez que se celebra la Eucaristía, en la humildad de la capilla más pequeña, por el sacerdote más indigno que te puedas imaginar, pero cada vez que se celebra la Eucaristía, es presencia del Señor, presencia de Cristo, impresionante presencia de Cristo. Esto es mi cuerpo. Nosotros no decimos, esto significa mi cuerpo, ni decimos, esto representa el cuerpo aquel que murió. Si se utiliza el verbo esto es, solo hay una manera de entender el verbo ser en presente indicativo. Se llama presencia. Entonces la Eucaristía es memorial y la Eucaristía es presencia. Pero además la Eucaristía es promesa. Memoria, presencia y promesa. Las tres cosas es la Eucaristía. ¿Por qué sabemos que es promesa? Porque Cristo en el Evangelio de Juan dice, he tenido ansia de comer esta cena con ustedes antes de padecer. Y les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que beba el vino nuevo en el banquete del reino de los cielos. De manera que cada Eucaristía es promesa. Es, podríamos decir, anticipación. Centella de gracia que nos ayuda a asomarnos a lo que viene después. Pero hay que mirar el conjunto de la celebración, ya nos centramos en la Eucaristía. Hay que mirar el conjunto de la celebración. ¿Cómo empezó esa celebración? Cuando llegaron al lugar escogido, que conocemos como el cenáculo, pues era la casa, casa temporal, pero era la casa de todos ellos, la costumbre. En las casas, en aquel tiempo, era que el esclavo lavaba los pies a los invitados. Y claro, como ya sabemos que los apóstoles vivían discutiendo quién era el primero, pues entonces nadie le iba a lavar los pies a nadie. Yo creo que tengo que lavar los pies al puerco ese, yo no le voy a lavar los pies a él. Nadie le lavaba los pies a nadie. Y Cristo, el Maestro y el Señor, toma un recipiente. Se suele llamar una palangana, tiene otros nombres en otros lugares, un recipiente amplio, y les va lavando los pies. Y si no quedaba clara la enseñanza, dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Y esto tiene muchísimo sentido. Mire, hay otra frase de San Agustín, ustedes que ya se están volviendo amigos de San Agustín, sin darle la espalda a Santa Teresita, por favor. Pero ya que ustedes se están volviendo amigos de San Agustín, mire esta frase de él. Con la comida natural, lo que tú comes, lo transformas en ti. Con esta cena, refiriéndose a la Eucaristía, lo que tú comes, te transforma en él. Efectivamente, a lo que nosotros comemos, pues nuestro aparato digestivo lo vuelve nosotros en energía y en masa y en grasa. Pero, con la Eucaristía no es así. Con la Eucaristía nosotros nos comemos a Cristo y Él nos transforma en Él. Él nos transforma en Él. Eso es la gracia propia de la Eucaristía. Como explica hermosamente Santo Tomás de Aquino, el don propio de la Eucaristía se llama unión, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque fíjate toda la explicación que hemos dado desde que empezamos a hablar del pecado. Si el pecado es separación, ruptura, rebeldía, dar la espalda,
¿La alianza qué es? Pacto, es unión, es reconciliación. Y esa alianza es la que se celebra en la Eucaristía. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. O sea que nos enseña Santo Tomás, el don propio de la Eucaristía es la unión. Entonces, si yo me uno con Cristo, y si Cristo me hace semejante a Él en la medida en que yo le doy espacio a la gracia, si yo me uno a Cristo y Cristo me hace semejante a Él, ¿qué conclusiones se siguen? Se siguen conclusiones comunitarias, hermanos, se siguen conclusiones eclesiales, hermanos. Nadie puede comulgar solo para sí mismo. ¿Por qué? Porque si comulgar es unirme a Cristo, y Cristo lo que hizo fue dar su vida por los hermanos, ¿cómo puedo yo decir que Cristo vive en mí si yo no estoy dando mi vida por los hermanos? ¿Cómo puedo yo decir que Cristo vive en mí si yo no lavo los pies a mis hermanos? Por eso dice la primera carta de Juan: si alguno ve a su hermano pasar necesidad y hombre sin entrañas no le ayuda, ¿cómo morará en él el amor de Dios? Muéstrame, muéstrame. Muéstrame dónde está realmente el amor de Dios en ti. Entonces date cuenta que la dimensión sacrificial y redentora de la Eucaristía nos lanza a la dimensión comunitaria y eclesial. Yo no puedo decir que estoy comulgando y entonces, con el debido respeto, no quiero hacer ninguna caricatura de esto, pero yo no puedo ir a la iglesia como el que va a una notaría que le pongan un sello. Ya fui, me pusieron el sello y me devolví y salgo yo solo. Eso no es cristiano. Lo cristiano es yo voy y me encuentro con el mismo Cristo con el que te encuentras tú, con el que te encuentras tú, con el que te encuentras tú. Es el Cristo que reina en todos nosotros. Es el Cristo que a todos nos lava los pies. Es el Cristo que a todos nos enseña a lavarnos los pies. Es el Cristo que nos hace a todos servidores de todos, como lo predican abundantísimamente los apóstoles. Es el Cristo que nos hace servidores. Entonces nadie puede comulgar en solitario. Yo voy aquí, recibo mi comunión, cumplo mi precepto, ya hice lo que yo tenía que hacer. Eso se hace con el fisco. Eso es pagar impuestos. Con impuestos sí es así. Usted va y paga sus impuestos. ¿Cuánto me toca pagar ahora? Me toca pagar. Tome ahí su plata. Y usted sale. Y usted fue, pagó y salió. La Eucaristía no es esa. La Eucaristía es inevitablemente encuentro con Cristo Redentor e inseparablemente encuentro con los hermanos. Les leo 1 Corintios capítulo 11. Al darles las siguientes instrucciones, dice San Pablo, no puedo elogiarlos. Sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre y otros se emborrachan. Entre otras cosas, según los exégetas, esto nos indica el modo como se celebraba la Eucaristía en aquel tiempo, en esos primerísimos tiempos, antes del año 60 del siglo I. La Eucaristía, según parece, se celebraba en el contexto de una especie de ágape, de un compartir fraterno. Después la Iglesia abandonó esa práctica. Pero era como eso, como un comer juntos, y dentro de ese comer y compartir juntos, llegaba el momento de la Eucaristía como tal, de dar al Cristo. A uno no le cabe eso en la cabeza, a mí no me cabe en la cabeza algo así. Nosotros ya vivimos en otra época. Pero lo que quiero destacar es lo que dice Pablo. Pablo siente alergia, repulsión. ¿Cómo así que unos pasan necesidad y otros ya borrachos?
¿Cómo así? Si somos un solo cuerpo. Acuérdate lo que también nos dice el mismo Pablo en 1 Corintios 10. Somos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, pero todos nos necesitamos. Mira lo que dice más adelante. Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y vienen las discusiones de los exégetas y teólogos sobre qué significa de manera indigna. Según la explicación de San Juan Pablo II, quiere decir en estado de pecado mortal, cualquiera que sea ese pecado mortal. Puede ser un pecado de envidia, de orgullo, de mentira, de impureza, de idolatría, de lo que sea. Entonces, lo que quiero destacar en este primer texto es cómo Pablo relaciona la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. Son inseparables. Es decir, nosotros no vamos a la iglesia a satisfacer necesidades espirituales individuales. Nosotros vamos a la iglesia a ser comunidad. A eso vamos a la iglesia. Y por eso se ha dicho, y es verdad, que la Eucaristía tiene por lo menos dos grandes dimensiones. La Eucaristía es sacrificio, memoria y presencia del sacrificio redentor de Cristo, pero la Eucaristía hay que saber entenderla también como banquete. ¿Y cómo se hace para unir la alegría del banquete con la solemnidad luctuosa del sacrificio? Pues el Espíritu Santo va dando sus modos. Pero sí tenemos que unir las dos cosas. Porque a veces si nos quedamos solo con el tema del sacrificio, el sacrificio y yo, Cristo y yo y Cristo, Cristo y yo, perdemos esto, la dimensión comunitaria. Pero si volvemos a la Eucaristía, solo banquete y pasémosla bien y divirtámonos y a ver cómo hacemos que nuestra Eucaristía se vuelva la más popular de San Borondón o de Guayaquil o del mundo entero, pues es que la Eucaristía tampoco es para que se vuelva popular. No es para que la pasemos bien, pero es banquete. Entonces fíjese lo difícil que es ser sacerdote. Es una cosa muy difícil porque el sacerdote tiene que presidir al mismo tiempo con la solemnidad del sacrificio y con la alegría, el cariño, la cercanía del banquete. Si no hay cercanía, si la gente no se siente cercana, esa celebración queda incompleta. Porque necesitamos sentirnos todos cercanos al altar y todos cercanos entre nosotros. Ustedes se han preguntado cómo se celebraba la Eucaristía en el siglo II. Les voy a contar. Les doy estos dos testimonios que son interesantes sobre todo por un dato. Para que nos demos cuenta que la Eucaristía, siendo siempre la misma, celebrada en arameo por Cristo, celebrada en griego koiné por San Pablo, celebrada en copto por los cristianos del norte de Egipto, celebrada en latín, celebrada en español, celebrada en la lengua que sea, ha de conservar su esencia y su verdad, pero ha tenido distintas formas. Mire este testimonio que nadie me va a refutar, porque esta es la Didaje, un escrito que es normativo para nosotros católicos. Mire lo que dice la Didaje. En cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla. Primero sobre el cáliz. Mal hecho. ¿Cómo así que primero sobre el cáliz? No, primero tiene que ser el pan. Pues no. La Didaje, que repito, es un texto autoritativo. Usted puede consultar el texto original en griego, está en internet, esta es una traducción. La Didaje, en ese tiempo celebraban como les voy a decir. Mira la oración que hacían sobre el cáliz. Te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vid de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Eso no parece que sea misa, y esa era la misa que ellos celebraban. Y sobre la partición del pan, te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Como este pan fue repartido sobre los montes y recogido se hizo uno,
Así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo en los siglos. Y todo el mundo decía, amén. Y luego advierte la Didaje, pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que estén bautizados en el nombre del Señor. Porque también de esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Fíjate cómo tenían conciencia de que era la presencia viva de Cristo. Pero celebraban una misa diferentísima a la nuestra, diferentísima. Y era la misa. Mira lo que dice después, cómo daban gracias. Resulta que en el rito latino actual, y también era igual en Trento, eso no hay demasiada diferencia, en los últimos 5 o 8 siglos en la iglesia latina, la acción de gracias después de la comunión es mínima. Por eso tenemos una oración que se llama poscomunión. Pero mire cómo daban gracias en este tiempo. Y después de hartaros, o sea, de comer el pan celestial, dad gracias. Mire la oración. Esta era la oración clásica para dar gracias después de la comunión en la misa. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, al cual hiciste habitar en nuestros corazones, y por la ciencia y fe e inmortalidad que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y Siervo, a ti la gloria en los siglos. Tú, Señor Todopoderoso, lo creaste todo a causa de tu nombre. Diste comida y bebida a los hombres para su fruición, para que te diesen gracias. A nosotros, empero, nos regalaste comida y bebida espiritual y la vida eterna por tu Hijo y Siervo. Y bueno, no les voy a leer toda la oración, pero ahí está, es más del doble de lo que he leído. Así celebraban ellos la misa, ese era el modo de celebrar de ellos. Entonces, este estudio de la historia de la iglesia le ayuda a uno para entender que la misa, siendo siempre la misa, ha conocido distintas expresiones y que lo fundamental que es que reconozcamos a Cristo, la obra de la redención, su presencia viva, le adoremos y sepamos ser agradecidos y ser comunidad. Termino contándoles cómo cuenta San Justino. San Justino fue un laico, no fue sacerdote. Fue un filósofo, laico, filósofo y mártir. Mira cómo describe San Justino la celebración de la misa. Terminadas las oraciones, damos mutuamente el beso de la paz. Ese era el momento de darse la paz. Se presenta entonces a quien preside a los hermanos pan y un vaso de agua y vino. Ay, eso se parece más a lo nuestro. Y él, tomándolos, da alabanzas y gloria al Padre del Universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias en razón de los dones que de él nos vienen. Eso que Justino llama una larga acción de gracias es el preludio de lo que hoy llamamos las plegarias eucarísticas, de las cuales, según las investigaciones, la más antigua, por lo menos la que se conserva en lengua latina, se debe al testimonio de San Hipólito y corresponde bastante de cerca a la plegaria eucarística segunda. Tenemos 4 plegarias eucarísticas principales. El canon romano, que durante mucho tiempo fue la única plegaria eucarística que se utilizó en la iglesia latina, el canon romano no es el más antiguo, que es el canon que aparece pues en el misal de Trento y todo aquello. Ese no es el más antiguo. El más antiguo, la plegaria eucarística más antigua, la de San Hipólito, que se corresponde casi a la letra con la plegaria eucarística segunda. Aquí San Justino nos habla de una larga acción de gracias. Cuando el presidente termina las oraciones y la acción de gracias, el pueblo presente aclama diciendo amén. Esa es la historia del gran amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria. Así concluía la oración. Por los siglos de los siglos, todo el pueblo respondía amén. Una vez dadas las gracias y hecha la aclamación por el pueblo, los que entre nosotros se llaman diáconos, como esta parroquia que tiene un diácono aquí presente, para los que no lo sepan, Luis David, diácono, para que oren por él, ahí está. Los que entre nosotros se llaman diáconos ofrecen a cada uno de los asistentes
parte del pan, el vino, el agua, sobre los cuales se dijo la acción de gracias. O sea, los diáconos eran los que daban la comunión, no los presbíteros. Ojo con ese dato. ¿Le puede servir, padre Raniero? Y además de darlo a los presentes, la llevan a los ausentes. Ahí está, llevaban la Eucaristía a los ausentes, porque estaban enfermos, porque lo que sea. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, no siendo lícito participar de él, sino al que cree ser verdadero lo que fue enseñado por nosotros y ya se ha lavado en el bautismo de la remisión de los pecados y de la regeneración. Lo mismo que dijo la Didaje, tiene que ser bautizado en comunión con la Iglesia. No tomamos estas cosas como pan y bebida comunes, sino de la misma forma que Jesucristo nuestro Señor se hizo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos enseñó que por virtud de la oración del Verbo, el alimento sobre el cual fue dicha la acción de gracias, alimento del que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Ese es San Justino. Estas palabras, ¿de cuándo son? Más o menos año 145 de nuestra era, primera mitad del siglo II. Y le repito eso que ya estamos terminando, le repito las palabras de San Justino. De la misma forma que Jesucristo se hizo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que por virtud de la oración del Verbo, ese es el fundamento de lo que nos enseñan en los seminarios, in persona Christi, es la oración del Verbo, es Cristo el que hace el milagro. En virtud de la oración del Verbo, el alimento sobre el cual fue dicha la dicha, sobre el cual fue dicha la acción de gracias, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Por allá más adelante, todo este texto, esto es sacado de internet, usted lo puede leer en internet como yo lo estoy leyendo aquí, así tal cual. Mira lo que dice sobre el día domingo, porque no faltan testigos de Jehová y adventistas y bueno, toda esta gente. En el día que se llama del sol, así lo llamaban los paganos, ¿no? En el día que se llama del sol, se celebra una reunión de los que viven en las ciudades y en los campos. Y allí se leen, cuanto el tiempo permite, las memorias de los apóstoles, que son los evangelios, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación e invitación para imitarnos, para que imitemos tales bellos ejemplos. Después nos levantamos y hacemos las preces, y después se ofrecen el pan, el vino y el agua. Este es el año 145 de nuestra era. Hermanos, esta es la maravilla de la Eucaristía. Repito las palabras que dijimos antes. Memoria, que no se nos olvide el precio que se pagó. Memoria, la sangre del Señor. Presencia, es el vivo, adorable, real. Promesa, anticipación del cielo, rendija para mirar el cielo. Y estos testimonios que por una parte nos invitan a elevar el corazón en gratitud y en adoración a Cristo, pero por otra parte estos testimonios también nos ayudan a entender que la esencia de la Eucaristía está unida a la esencia de la Iglesia y que ha tenido distintos modos de celebración. Entonces, aquí es donde vienen las recomendaciones prácticas. Mire, algunas personas publican en internet, por ejemplo en Twitter, yo lo he visto, en Instagram, presentan contrastes. ¡Misa bien celebrada! Entonces es con todos los ropajes, con 10 acólitos, un subdiácono, y por supuesto misa en latín y misa mirando hacia el altar. No me gusta que se diga de espaldas, porque no ese es el sentido. Esa es la misa bien celebrada. ¡Misa mal celebrada! Por allá, un sacerdote
en sandalias o en chancletas o en lo que sea, con un trapo de colores que hace de estola, animando a la gente y poniendo luces. No es justo hacer esa comparación, no es justo. Como les he dicho a los que presentan ese tipo de fotos, porque yo les escribo y les digo, si vas a hacer la comparación, haz la comparación entre la misa bien celebrada, aleluya, que se celebre bien la misa, ¿qué más quiero yo? La misa bien celebrada, según el rito extraordinario, allí donde se puede y hay los permisos y todo, perfecto. Pero si vas a hacer la comparación, compara con la misa bien celebrada del nuevo sordo. Es lo mismo que si yo te digo, te voy a presentar a dos hermanos míos, y un hermano te lo presento en el día de su graduación, absolutamente apuesto, feliz, bien compuesto, y al otro te lo presento el día de su peor borrachera, para que compares. Eso se llama jugar sucio. Nosotros a lo que tenemos que aspirar es a que la celebración de la Eucaristía se haga según la mente de la Iglesia. Eso sí es vital, claro, porque yo no me puedo inventar mi misa. Si yo, Nelson, me invento mi misa, esa ya no es la misa de Cristo. Que se haga según la mente y disposición de la Iglesia, y que se haga sabiendo que es memorial de la pasión, presencia del Cristo adorable, promesa de la eternidad junto a Él, que nos reúne en comunión y nos lanza a ser testimonio para el mundo. Esa es la Eucaristía. Entonces, con esto les estoy invitando a que apreciemos. Apreciar es un verbo demasiado pobre. A que entreguemos todo nuestro corazón en gratitud por el regalo sublime de la Eucaristía, y entendamos que allí donde se celebra válidamente la Eucaristía, ahí está el valor infinito de Cristo, ahí está el valor infinito de la redención, y eso es lo importante. Unamos al pueblo de Dios, unámonos entre nosotros. No es tiempo de divisiones, es tiempo de unir. Yo personalmente, nadie me lo está preguntando, pero por contarles, yo personalmente amo el latín, he sido profesor de latín, todos los días publico, yo tengo el canal más impopular de TikTok, porque en mi canal de TikTok lo que yo propongo todos los días es el Evangelio en latín, ahí lo pueden ver. En TikTok me llamo Fray Nelson barra al piso oficial. Fray Nelson, esa barrita al piso oficial. Fray Nelson oficial. Ahí puedes saber, ahí está el Evangelio. Si tuviera conexión de internet aquí se los ponía. El Evangelio de hoy, ahí está. Yo todos los días publico el Evangelio en latín. Yo no estoy en guerra contra latín, estoy en guerra contra Trento. Lo que te pido es que nos unamos. Que nos unamos. Porque así como hay personas que creen que la misa solo existió hasta Trento, están los otros locos que creen que la Iglesia empezó a existir en el Concilio Vaticano II. Ni la misa se acabó con el Concilio Vaticano II, ni la Iglesia empezó con el Concilio Vaticano II, por favor. Entonces vamos a vivir nuestra fe. Y vivir nuestra fe es levantar el corazón, como nos mandaba Benedicto, levantar el corazón a la estatura del misterio eucarístico. Y hacer verdaderamente iglesia. Pongámonos de pies para una oración de acción de gracias. No voy a decir yo la oración, voy a tomar la oración de la Didaje, que es del siglo II, una partecita al final. Ante todo te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, a ti gloria en los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor. Reúnela desde los cuatro vientos a la que tú santificaste en tu reino que para ella preparaste, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria en los siglos. Señor, que venga tu gracia y que pase este mundo. Hosana al Dios de David. Si alguno es santo, que se acerque, y si no lo es, que se convierta. Maranatá. Amén. Esa oración es de la Didaje. Ahora con todo cariño les ofrezco la bendición y aprovecho para agradecer al Padre Raniero, al diácono Luis David, a toda esta comunidad que ha tenido la bondad de recibirme, tener paciencia y manifestarme tanta fraternidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda y permanezca para siempre. Muchas gracias, hermano. Gracias.